Salud. Mi brindis con agua es para que esta agua llegue a Filipinas o a algunos otros muchos lugares de África. Por lo menos vean una botella de agua. A lo mejor se le humedecen un poco los labios. Este es un villancico que editó Turrones el Almendro. Dice que vuelva a casa por Navidad. Ya sé que en Filipinas muchos no volverán y en otros muchos lugares del mundo tampoco volverán a sus casas. Yo pasé una experiencia a finales del año 1957, donde estaba rodeado de mucha gente, pero por circunstancias lo pasé solo. Mis amigos no estaban allí. Y bueno, os pongo este villancico que algo nos dirá a todo. Vuelve a casa, vuelve, que te esperamos. Vuelve a casa, vuelve, necesitamos tu risa, tus caricias, tu mirada y tus manos. Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá. Vuelve a casa, vuelve, vuelve por Navidad. Yo, amigo de yo tú, haciéndome eco de las miserias y pidiendo a todo el mundo, pero en especial a los españoles y filipinos, que se tengan por socios de UNICEF. No necesitan que se hagan socios de UNICEF. Nos necesitan, especial este año, para Filipinas, también para otros muchos lugares donde los niños mueren sin más. Necesitaban una pequeña ayuda, pero nadie se la ha ofrecido. Y han muerto y están muriendo sin más. Pero no tenía ninguna enfermedad.
También les pido algo a los que tanta alegría nos da el dar. El almendro, así cada día más personas, más niños podrán tener la esperanza de volver a casa, vuelve, que te esperamos. Vuelve a casa, vuelve. Necesitamos tus risas, tus caricias, tus miradas y tu mano. Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu amor. Hoy es Nochebuena. Y mañana Dios dirá, vuelve a casa, vuelve por Navidad. Feliz Navidad, aunque no se llame así en todas las partes del mundo mundial. Aunque en Filipinas muchos no puedan hacerlo, pero el mundo les ayudará. Gracias. Pero todos intentaremos celebrarla. Repito, besos, abrazos y sonrisas. Joaquín, vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá. Un beso para cada uno de mis amigos, de nuestros amigos de Internet y de los que no son de Internet. Y no porque no lo quieran, sino porque no tienen medio de adquirirlo o de instalarlo por falta de fluido eléctrico. Si unos tanto y otros tampoco. Vuelve por favor. Gracias. Abrazos y besos. Gracias por estar ahí. Gracias.